es lo que pasa en lo que ustedes no ven? Porque estamos acostumbrados a ver la materia, pero no. Ha llegado el momento en que debemos de poner atención en lo que no vemos. Entonces, lo que se está haciendo con el nanorecubrimiento, este nanorecubrimiento se está formando unas nuevas capas en el cobre que están separadas, están separados los átomos, y están separados los átomos porque los campos magas, esto apúntenlo, que quiere decir magnético, y esto quiere decir gravitacional, campos magnéticos gravitacionales, está relacionado con la gravedad. Entonces, por una parte, tenemos el magnetismo, y por otra parte, tenemos la gravedad. Ustedes posteriormente van a ver que el color rojo, cuando estamos estudiando el pH, el potencial hidrógeno, se han visto que la pelota era un color rojo, ¿verdad? Sí. Y después un color azul. Bueno, pues todo está relacionado con los campos magnéticos gravitacionales, pero también con la energía masculina y la energía femenina. Aquí va a ser femenino y aquí va a ser masculino. Aquí sería ácido y aquí alcalino. Nosotros vamos a estar trabajando con el GANS de CO2. Vamos a estar trabajando un pH de 7.4 a 7.5 para entender cómo vamos a estar trabajando en todo, cómo está constituido nuestro cuerpo. Los reactores que ustedes ven ahí, esos reactores tienen un proceso de meses, no nada más es de una semana. Yo, como les he dicho, los reactores estáticos que yo construyo, yo tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, puedo pasar esperando de una manera paciente que pasen 6, 7, 8 meses o hasta un año, no hay ningún problema, para que las características del nanorecubrimiento sean diferentes. Yo les voy a enseñar un proceso, pero les voy a enseñar un proceso que sea efectivo y que puede durar alrededor de... Primero, la primera parte va a ser de 7 días, la segunda parte de 48 horas, la tercera parte de 72 horas, después 48 y después 7 días. El proceso que ustedes van a aprender hoy va a ser 7, 10, 12, en 19 días van a poder ya tener sus primeros GANS de CO2. Con eso nos vamos a poder alimentar. Con eso, si se presenta una situación de catástrofe en donde se liberen cantidades radioactivas considerables, nosotros podemos, con esta sustancia, limpiar nuestro cuerpo de radioactividad. Con esta sustancia, si ustedes tienen algún tipo de envenenamiento, se puede salvar la vida. Con esta sustancia, si ustedes la colocan, si son médicos y están estudiando herbolaria, están estudiando microdosis, están estudiando
diferentes áreas en donde se nos comparte cómo vamos a estar interactuando con la energía de las plantas, pues todo esto se va a potencializar. Entonces, expandan su mente, porque es de suma importancia saber que todo esto va a estar interactuando a nivel conciencia, a nivel espiritual. Esta tecnología tiene que ver con su espíritu. Y también tiene que ver con la ciencia. En algún momento, René Descartes separó la religión de la ciencia, en donde la religión se iba a encargar hacer el estudio de todas las cosas espirituales, de las cosas que tengan que ver con el prana, con la energía, con lo que no se puede ver, con la teología. Y la ciencia se iba a encargar de ver todo lo material, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos comprobar. Pero con el gran conocimiento de Vedanta Bhakti Keshe, en el universo va a estar interactuando de una manera más con más intensidad. Entonces, pues esto es a grandes rasgos lo que vamos a ir viendo acerca de lo que es el gran deseo 2. Recuerden que se vienen tiempos difíciles en donde con esta tecnología ustedes pueden salvar la vida de ustedes mismos o de un ser querido, porque se vienen situaciones de cambios planetarios muy importantes, en donde se acerca un megaterremoto, y con esto te puedes alimentar, pero más allá aún puedes crear un reactor en donde puede crear un campo magnético gravitacional que puede salvar un área considerable donde tú vives. Esos reactores, yo elaboré unos cubos que posteriormente, si tenemos algún tenemos reflector, tenemos computador y reflector para dar algunas imágenes posteriormente. Sí, así que ¿sí? Cuando se desocupe, nos avisas para enseñarles algunas situaciones, tanto a nivel médico, cómo vamos a utilizar estas espirales, y también cómo interactúa todo lo que es esto de los magras. Los magras no es otra cosa más que
la distancia, esto es el átomo, y vamos a colocar como referencia el hidrógeno porque es la estructura más simple. Utilizaremos también el novello, pero son 112 electrones, mejor vayamos con uno nada más. Entonces aquí tenemos un electrón que está girando alrededor del protón, porque aquí no hay neutrones, y este va a ser el electrón. Bueno, pues sabemos que lo que está marcando la distancia aquí es un campo magnético y gravitacional, dos fuerzas magnéticas que están repeliendo. Y dos fuerzas gravitacionales que están atrayendo. Dos es una de cada uno, ¿verdad? O sea, una de las dos fuerzas magnéticas que están repeliendo, dos fuerzas gravitacionales que están atrayendo. Pero, o sea, es porque está el electrón y el protón. O sea, son dos de cada uno y son cuatro. Sí. De hecho, estas dos fuerzas están interactuando de manera permanente. Si nosotros vemos al electrón, también van a haber cuatro fuerzas ahí. Porque recuerda que el protón, así es tan infinito, ¿eh? Este es el protón, y aquí va a haber 3 quarks. Y es lo mismo, los campos magnéticos gravitacionales van a estar correlacionados con lo mismo. Así hasta el infinito y más allá. Y más allá. ¿Sí recuerdan los del bosón de Higgs? Uh-huh. Bueno, cuando nosotros conozcamos el efecto observador, vamos a ver que nosotros estamos elaborando el bosón de Higgs, nosotros estamos elaborando los quarks. Ya después de los quarks, si nos vamos, estos son quarks, bueno, pues aquí estaríamos hablando de las cuerdas. Todo esto es supuestamente científico, pero todo esto va a venir a cambiar. Todo lo que se conoce, desde lo que es el Big Bang, va a cambiar. Entonces, lo que nosotros hacemos con el nanorecubrimiento es que estos campos del nanorecubrimiento sean más grandes. Estas son las moléculas del cobre. Y estas son las moléculas del nanorecubrimiento. Entonces, como existe una separación, existe un libre flujo de electrones. Y esto es lo que crea energía. Ahora, podemos hablar muchísimo, pero para eso trajimos algunos reactores para comprobar que esta botella vacía está produciendo energía. Entonces, si nos haces favor de checar la toma para ver si salen los números. Si nos haces favor de ayudarnos. ¿Nos acercamos ahí contigo? Pues como yo creo que hay que... ¿Vas a parar la corona, por favor? ¿Cualquiera de ustedes? Porque es más fácil. Ok. Acercarnos. Ok. Entonces... Aquí te das cuenta que están dos, aquí hay dos, sí, dos terminales. Uh-huh. Y vamos a colocar estos dos cables. Vamos a colocar estos dos cables para ver si esto está produciendo energía. Si volteas para acá el aparatito. Sí. Entonces, esta es la posición más baja, pero esto yo estoy seguro que va a producir más o menos
yo creo que ya por aquí va a estar empezando a registrar. Inclusive vean que ni siquiera estoy conectando nada y ya hay lectura de energía. Esto se debe de tener de manera directa para que esté creando energía, pero bueno. Entonces, los vas a agarrar y vas a, con cada uno de ellos, los vas a colocar en uno de esos bueno, cables que tú ves ahí. En cada uno. No importa, sí, en cada uno deja, vas a colocar. Deja, tomo la, para que se vea aquí que está en ceros. Uh-huh. Y luego ya. ¿Toco cada uno con uno o los dos con uno? No, no, no. Cada uno, uno allá y este acá. Ok. Oh, sí. Si se dan cuenta, al inicio hizo una descarga, sí. Pero después empieza a ver lecturas nuevamente. ¿Sí vieron cómo aumentó hasta el 105? Sí. 198. Y estamos hablando de que las medidas que se tenían, 1500 y fracción, ¿vieron? Wow. 161, 171. Bueno, aquí está presentando qué, un campo. ¿Qué son? Lo que está midiendo ahí, ¿qué son? Ohms. Ohms. ¿Como resistencia o qué? Sí, a base de resistencia, pero también vamos vamos a ir viendo que en ocasiones se van a presentar campos mucho más grandes. De hecho, ahorita está presentando un campo muy grande. Y podemos alcanzar inclusive hasta 166 volts. Ya. Eso lo hemos visto en otros lugares. Entonces, y esto se debe a... A lo que te estoy explicando, el nano descubrimiento. Sí, pero los cambios que cambia. Porque alguien estaba cambiando la. No, pero hay una fluctuación. Bueno, puede ser. Son muchos factores, desde la hora del día, la posición meridional, temperatura. La temperatura, el lugar, la energía de las personas, etc. Son varios factores. Bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo el plasma. Aquí tenemos a un maestro que nos va a enseñar cuál es la medida. A ver, maestro, díganos, colócalo nuevamente y que nos diga la medida exacta, porque él nos va a asesorar en esta situación. Ya un poquito más adelante. ¿Se movió? Sí, está moviéndose. Está moviéndose. Es un voltaje muy pequeño, pero llega a 2 volts. O sea, esos son 2000 milivolts. Uh-huh. ¿Con cuánto trabaja un cuerpo humano, maestro? Muy diferente. Porque también... Es menos 900. La célula necesita menos 450 milivolts. Este llega a 191, 208. Pero watts es... porque el impulso eléctrico en el peso son 6 watts, más o menos. Bueno, ahí está produciendo. Está como si fuera una batería de linterna. Ok. ¿Y esto tiene meses, maestro? ¿Cómo nos explicamos usted que con el conocimiento que tiene, qué explicación le daría que esto esté generando energía? ¿De dónde? Es importante. O sea, una explicación de todo lo que usted sabe, porque usted es un gran maestro que nos viene a dar aportaciones. ¿De dónde está saliendo esta energía? Y pueden pasar meses y va a seguir produciendo energía. Y genera más. Con el tiempo incrementa. Al inicio, yo los primeros experimentos que hice simplemente llegaban a 100, empezaban en 47 de esta posición e iban incrementando. Que son los ohms, maestro. A ver, no, de aquí voy. A ver, ponle en voltios para que podamos entender todos, porque si no, no vamos a. Pues sí, pero yo no lo entiendo. Yo voltios, sí, a ver, ponle bueno, voltios. Es que aquí está midiendo volts, voltaje. A ver, ponle otra vez para ver cuántos volts.
No, no llega, más o menos dos. ¿Dos volts? Sí, o sea, una pila. O las dos pilas. Dos pilas son 3 volts. Entonces, dos pilas que ya están usadas, pero... No,